so delights in the dysfunctions of us in this room coming together. Do you realize this is why it is so powerful when you worship? Because it's not like the angels. My question for you tonight, Jesus could write history with a lunch, what could he do with a life? Eternity. Did we come here tonight just to feel good, or do we come here to have something on the inside change so that things on the outside change? Legendary. I am 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 legendary. A ver, ¿cuánto le puede dar un grito de júbilo a Dios? How many of you guys can give a shout of praise? Amen. Amen. Who gets excited when they see the young people praising God that way? ¿Cuántos se emocionan al ver a los jóvenes adorar a Dios de esa manera? Amen, amen. Amen, amen. I'm excited. Estoy emocionado. I'm privileged to be here. You can take your seat. Tengo privilegio de estar aquí. Puede tomar su asiento. Get comfortable. Póngase cómodo. Because God wants to speak to you this morning. Porque Dios quiere hablar a ti esta mañana. You know, I could have brought a message. Pude traer un mensaje. Of 5 steps to making your life better. 5 pasos para hacer tu vida mejor. I could have brought something of 10 steps to get your children in order. Puede traer un mensaje de 10 pasos para ordenar a tus hijos. 3 steps to prosper. 3 pasos a la prosperidad. But God really spoke to my life last Pero Dios night. Habló a mi vida verdaderamente anoche. And he said the only message that can truly transform. Y me dijo el único mensaje que verdaderamente puede transformar. It's the message of the cross. Es el mensaje de la cruz. And this morning, I believe I have an assignment this morning. Y esta mañana yo creo que tengo una consigna esta mañana. So I'm going to tell you to grab onto your seat. Así es que te voy a decir que te agarres de tu asiento. Amen. Amen. Let's go ahead and open your Bibles to the book of Genesis. Abre tu Biblia en el libro de Génesis. If you don't know where Genesis is, si no sabes dónde está Génesis, I'm going to pray for you after church. Voy a orar por ti después del servicio. Genesis is the first book in the Bible. Génesis es el primer libro de la Biblia. I love the book of Genesis. Amo el libro de Génesis. Because it shows the power and the strength of our God. Porque muestra el poder y la fuerza de nuestro Dios. It shows that God is a God of beginnings. Muestra que Dios es un Dios de comienzos. God is a God that has a plan for you and for me. Que Dios es un Dios que tiene un plan para ti y para mí. God is not sitting up in his throne. Que no solamente está sentado ahí arriba en su trono. Playing with the yo-yo. Jugando con un yo-yo. He's not playing Xbox. No está jugando Xbox. He has a plan for you Él and for tiene me. Un plan para ti, para is there mí. Anybody that's happy that God has a plan ¿Habrá for your life? Contento de saber que Dios tiene un plan para tu vida? What I also like about the book of Genesis Lo que también me gusta acerca del libro de Génesis is that not only it shows the power and the strength of our God, es de que no solamente muestra el poder y la fuerza de Dios, but it shows that God is a God of interruption. Sino que también muestra que Dios es un Dios de interrupciones. What do you mean, Brother Eli? ¿Qué quieres decir con eso, hermano Elías? Even though you had a bad beginning, que aunque tal vez hayas tenido un mal comienzo, God will
interrupt your life. Dios va a interrumpir tu vida. And he will give you a new beginning. Y te va a dar un nuevo comienzo. That even though you made a bad decision, que aunque hayas tomado una mala decisión, God will interrupt your life. Dios va a interrumpir tu vida. And change that bad decision, y cambiar esa mala decisión, to a good decision, a una buena decisión. I think there's some people in here that can testify. Yo creo que aquí hay alguien que puede dar testimonio de eso. That at one point in their life, de que en algún momento en tu vida, they were in a bad place. Estabas en un lugar malo. But God interrupted your life in one moment. Pero Dios interrumpió tu vida en ese momento. And changed that point of life. Y cambió esa parte de tu vida. And changed it to a life of prosperity. Y lo cambió a una vida de prosperidad. A life of blessing. Una vida de bendición. Because God has a plan for you Porque and for Dios me. Tiene un plan para If you're ti, happy para that mí. God has a plan for you, si tú tienes, estás you can give de him a Dios shout of praise this morning. Para ti. Puedes darle una alabanza esta mañana. This morning I want to esta mañana open your Bibles to Genesis chapter 48. Quiero que hablen su Biblia en Génesis capítulo 48. Verse 1. En el verso primero. And we're going to look at a story that typically we don't read about. Y vamos a ver una historia que típicamente casi no leemos. We hear a lot about Joseph. Escuchamos mucho acerca de José. But this morning I want to look at Joseph's kids. Pero en esta mañana yo quiero ver la vida de los hijos de José. I said I wanted to bring a message of the cross. Dije que quería traer un mensaje sobre la cruz. And here we can find a prophetic picture. Y aquí podemos ver una foto profética. A prophetic image. Una imagen profética. Of what Jesus Christ would do some thousands of years later. De lo que Jesús haría algún par de miles de años después. I feel dangerous. Look at the person next to you and say, I feel dangerous. Me siento peligroso. Dile a la persona que está al lado tuyo, I feel hey, dangerous me siento because peligroso. When you know that you're a weapon of God. Me siento peligroso porque cuando sabes que eres una arma no de Dios. Devil, ningún diablo, no demon, ningún demonio, nothing can come before someone. Nada puede enfrentarse a who's forced by God. Que está cubierto, que so está forzado por Dios. Morning. Así es de que me siento peligroso esta mañana. Genesis chapter 48. Génesis 48. I'm going to read one, you can read the next one. Vamos a leer uno y uno. It says, dice, some time later Joseph was told, your father is ill. So he took his two sons, Manasseh and Ephraim, along with him. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. And for sake of time, I want to jump down to verse 12, and we're going to read 12 to 17. Y vamos a brincar al 12, y de ahí leemos hasta el 17. It says, then Joseph removed them from Israel's knees, Israel's being Jacob, and bowed down with his face to the ground. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó a José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, Israel siendo Jacob en este tiempo, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. And Joseph took them both, Ephraim on his right hand towards Israel's left hand, and Manasseh on his left hand towards Israel's right hand, and brought them close to him. But Israel reached out his right hand, crossing his arms, he put his left hand on Manasseh's head, even though Manasseh was the firstborn. 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Then he blessed Joseph and said, may God before my fathers Abraham and Isaac walked faithfully, and the God who has been my shepherd all my life to this day. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. And the angel who has delivered me from all harm, may he bless these boys, may they be called by name and the names of my fathers Abraham and Isaac, and they may increase greatly on earth. El ángel que liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. And here's where I want to jump into my message. It's going to be verse 17 and 18. Y aquí es donde quiero brincar al mensaje en el capítulo 17 y 18. When Joseph saw his father placing his right hand on Ephraim's head, he was displeased. So he took hold of his father's hand to move it from Ephraim's head to Manasseh's head. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín,
le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. No, my father, Joseph said. No, my father. This one is the firstborn. Put your right hand on his head. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. And really quick, one more verse, 2 Corinthians 5:21. Un verso rápidamente, 2 Corintios 5:21. And it says, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. The gospel can be summed up in two words, church. El evangelio puede ser resumido en dos palabras, iglesia. He became so that we can become. Él se volvió para que nosotros nos volviésemos. Became and become. Que él se volvió para que nosotros nos volviésemos. That's what the gospel is about. Eso es de todo lo que trata el evangelio. You know, when I first liked my wife Jane. Cuando primero me llamó la atención quien ahora es mi esposa Jane. I had to tell her I liked her. Yo le tuve que decir pues, que me gustaba un poquillo. I was not expecting for her to come up to me and be like, Eli, I love you. Y cuando yo le dije eso, yo no esperaba que ella de regreso me dijera de inmediato, oh, Elías, te amo, aunque así casi fue. I had to be the initiator. Yo tuve ser quien tomó la iniciativa. I had to take initiative. Yo tuve que tomar la iniciativa. And I recall myself being in my room. Y recuerdo estar en mi cuarto. With the Razer flip phone. Some of you guys remember those phones. Así con un teléfono de los de Motorola Razer, de los que se dan la vuelta. Some of the young kids are like, what is this guy talking about? Y algunos de los jovencillos dicen, ¿de qué está hablando este? Y I typed on the phone. Y escribí en ese teléfono. I like you more than a friend. Me gustas más que solamente una amiga. We're still in the month of February, so I wanted to bring a topic of love. Como todavía estamos en el mes de febrero, pues quiero tocar sobre el tema del amor. And I said, y dije, should I send it or not? ¿Lo mandaré o no lo mandaré? She's never going to tell me she likes me. Ella posiblemente nunca me diga que también yo le gusto. So I hit send. Así es que dije, pues envía. Either I made it or I broke it, I don't know. Y ya dije, pues la hice o ya estuvo ahí y se acabó todo. You guys see the results, I'm married now. Y pues obviamente ven los resultados, estoy casado con ella, tengo un bebé. I have another one in sway. Y otro que viene en camino. Maybe it's Elias Jr. Maybe es un Elias Jr. But I had to take the initiative. Pero yo tuve que tomar la iniciativa. See, in the Bible, Jesus refers himself as the groom. Y en la Biblia Jesús se presenta a sí mismo como el novio. And the church is the bride. Y la iglesia es la novia. He takes the initiative. Y él toma la iniciativa. The problem with the church. El problema con la iglesia. The problem with leadership. El problema con el liderazgo. Is that they become the initiator. Es que ellos se vuelven los que toman la iniciativa. That's why it becomes a drag to come to church. Y por eso se vuelve una pesadilla venir a la iglesia. That's why you get tired of coming to por church. Por eso te cansa venir a la iglesia. That's why you feel weak sometimes. Por eso te sientes débil a veces. Because you become the initiator. Porque tú te vuelves el que toma la iniciativa. Church, that is biblically incorrect. Iglesia, eso es bíblicamente incorrecto. We are to be the responders. Nosotros se supone que somos los que responden of the initiative a esa iniciativa. Who is Jesus Christ? ¿Qué hace Jesús para con nosotros? Don't believe me, let me show you. Si no me crees, déjame te muestro. Repentance. Repentance. El arrepentimiento. It's a response. Es una respuesta. Holiness. La santidad. It's a response. Es una respuesta. Worship. La adoración. It's a response. Es una respuesta. Giving. Dar. It's a response. Es una respuesta. Prayer. La oración. It's a response. Es una respuesta. It's a response. Es una respuesta. Of the great initiative. De una gran iniciativa. Who is Jesus? Que es Jesús. Crucified. Crucificado. Buried. And risen again. Sepultado y resucitado nuevamente. He is our initiator. Él es el que nos toma la iniciativa a nosotros. 1 John 4:17 says, Primera de Juan 4:17 dice, we love him. Que nosotros lo amamos. Because first, porque él, he loved us. Nos amó primero. He first loved us. Porque él primeramente nos amó a nosotros. And this morning I want to jump into this powerful story. Y esta mañana quiero brincar a esta historia, you de know, poder. I love the Old Testament. A mí me gusta mucho el Antiguo Testamento. Because I don't need
Matthew, Mark, Luke, and John. Porque no necesariamente necesito Mateo, Marcos, Lucas, Juan. To see Jesus. Para poder ver a Jesús. I can see Jesus throughout the whole Bible. Puedo mirar a Jesús a lo largo de toda la Biblia. The Old Testament gives you windows. El Antiguo Testamento te muestra ventanas. It gives you portals. Te da portales. It gives you prophetic images. Te da imágenes proféticas. Prophetic words. Palabras where proféticas. You can see what Jesus was going to do thousands of years en donde later. Tú puedes ver lo que Jesús haría miles de años. And here we find a prophetic image. Y en esta historia encontramos una imagen profética of a father de un padre presenting his two sons. Presentando a sus dos hijos. But first, el primero, first I want you to know who Joseph was. Primero que quiero que sepas es quién fue José. Joseph was a brother of 12. José fue un hermano de 12. He was the son of Rachel. Era el hijo de Raquel. One of Jacob's wives. Una de las esposas de Jacob. Joseph was a dreamer, guys. Jesús era, José era un soñador, Pastor muchachos. Talked about this a few weeks back. He was a dreamer. Se habló sobre de esto hace unas semanas. Él era un soñador. But he was annoying. Pero también era medio fastidiosillo. He would do stuff like this. Look. Él haría cosas así como esto, más o menos. Hey, Reuben. Hey, Rubén. One of his brothers was named Reuben. Uno de sus hermanos, por cierto, se llamaba Rubén. Hey, Reuben. Hey, Rubén. I had a dream. Tuve un sueño. And you were bowing down to y en me. Ese sueño tú te inclinabas a mí. He was annoying. Y era medio enfadosillo. And then he would come back and y be like, regresaba otra vez y así, hey Reuben. Hey Reuben. Hey Reuben. Hey Reuben. Not only did you bow down to me, no nada más te inclinabas a mí, but the stars and pero the galaxies las would bow down to me las too. Galaxias también se inclinaban a mí. And you almost wanted to kick him and say, hasta get out of here. Ganas de patearlo y decirle, hazte pa allá enfadoso. He was a dreamer. Era un soñador. And we know the story, his brothers. Conocemos la historia acerca de que sus hermanos, they faked his death. Fingen su muerte. They sold him. Lo venden. He ends up in Potiphar's house. Y termina en la casa de Potifar. Then his Potiphar's wife tries to sleep with him. Y la esposa de Potifar trata de seducirlo para acostarse con él. He was a hot Hebrew boy. Estaba bien formado el muchachón. Kind of looked like Jeremy. Así se miraba como el Jeremy, el legendario. The lady tried to rip his coat off. La mujer le trató de desnudar. He was like, "Can't touch this." Y le dijo, "No puedes tocar esto." He ends up getting falsely accused. Y lo acusan injustamente. He ends up going to prison. Lo meten a la cárcel injustamente. Then suddenly Potiphar, you guys know the story, he needed dreams. De repente usted sabe la historia, podía interpretar sueños. He needed someone to interpret his dreams. Necesitaba que alguien le interpretara sus sueños a Potiphar. Being a light turns on Joseph. De repente se le prende el foco y dice, José. He comes and Joseph tells him 7 years of great famine, 7 years of good stuff. Y José le revela el sueño de que vienen 7 días malos y luego 7 días buenos y así. Yeah. Years. Años. You need to watch The Prince of Egypt. Necesitas mirar la serie de Netflix del Príncipe de Egipto. Potiphar takes his ring off. Potifar se quita su anillo. Puts it on his finger. Se lo pone en su dedo. You are now the second most powerful man. Y le dice, ahora tú eres el segundo hombre más poderoso en mando. In my neighborhood. Aquí en mi barrio. Then you guys know the brothers come because they're in famine. Y luego ustedes conocen la historia. Los hermanos vienen porque están en hambruna. You know, Joseph recognized his brothers. Y pues obvio que José reconoció a sus hermanos. But the brothers couldn't recognize Joseph. Sin embargo, los hermanos de José no le reconocieron a él. Because he had that Mary Kay makeup on. Porque ahí se había puesto la maquillaje de Mary Kay. He had that good Mac makeup on. Se había puesto ese buen maquillaje de you Mac. You guys have seen The Prince of Egypt. Ustedes come on. Han visto la serie de his Príncipe eyebrows de were on fleek. Sus cara estaba toda pintada. Okay, and he forgives that. First he says, no, you guys are stealing from me. Y cuando primero los ve, les dicen, están robándome. Then he makes it up and they make up and they have a huge feast. Y después hacen la paz y tienen un gran festín. And it's all great, right? Y todo es grandioso, ¿verdad? Well, this is where I pick up my story. Pues aquí es donde vamos a empezar la historia apenas. You guys want to watch the rest, go get The Prince of Egypt. Si quieren mirar el resto, vayan a Netflix y vean El Príncipe de Egipto. Jacob was getting old. Estaba envejeciendo. Joseph knew. Y José lo sabía. This day would come. Que este día vendría. His servant comes and says, Joseph. Su siervo viene y le dice, José. Your dad is dying. Tu papá está muriendo. Joseph said. José dice. This is it. Hasta aquí. This is it. Esto es.
This is the day. Este es el día. That my son Manasseh, en el que mi hijo Manasés, the oldest, el más grande, the perfect one, el perfecto, will get his day of the right hand double portion. Tendrá su día en el que le ponga la mano derecha y le dé una doble porción. So I can imagine. Me puedo imaginar. Joseph say Manasseh. José decir Manasés. Hurry up and put on your best clothes, son. Apúrale, ponte tu mejor ropa, come hijo. Come on, put your jean jacket Ándale, on. Ándale, ponte tu chamarra de mezclilla. Put your Yeezys on. Ponte tus zapatos Yeezys. Ephraim. Efraín. Hey, grab whatever, man. Tú lo que sea. Whatever, just hurry up. Tú nada más apúrale. Manasseh. Manasés. You're ready, man. Estás listo, hombre. This is your moment. Este es tu momento. Double portion blessing. Men, una unción doble de bendición. Church, this ceremony. Y está la ceremonia. Had nothing to do with Ephraim. Que no tenía que ver nada con Efraín. Left hand doesn't mean anything. La mano izquierda no significaba nada. He was a tag along. Él nada más fue un arrimado. He was an accessory. Era un accesorio. He was just like, come on, brother, you too. Nada más le dijeron, pues ándale, vente tú también. This. Esto. Was about Manasseh. Se trataba de Manasés. Ephraim. Efraín. Could have been like, but why, father? Pudo haber reclamado y decir, ¿por qué, padre? What about me? ¿Y yo qué? What about my double portion? ¿Qué pasa con mi doble porción? Am I not your son? ¿Acaso no soy yo tu hijo también? Sorry, son. Lo siento, hijo. You were born wrong. Naciste fuera de tiempo. You were born wrong. Naciste mal. Church, can I tell you? Te puedo decir, iglesia. Me and you are Ephraim. Nosotros somos como Efraín. Me and you are Ephraim. Nosotros somos Efraín. We were born wrong. Nacimos fuera de tiempo. We were unqualified. No éramos calificados. We weren't deserving. No lo merecíamos. Don't believe me? Let me go to Psalms 51:5. Si no me crees, déjame ir a Salmos 51:5. Surely I was sinful at birth. Seguramente fui concebido en pecado. Sinful from the time my mother conceived me. Mi madre me concibió en pecado. Romans 5:12 says, therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people, because all people sinned. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Me and you are Ephraim. Nosotros somos Efraín. This had nothing to do with us. Esto no tenía nada que ver con nosotros. We weren't good enough. Nosotros no éramos bastante buenos. This was about Manasseh. Esto se trataba de Manasés. The firstborn. El primogénito. The good son. El hijo bueno. He brings him in. Y lo traen. Joseph walks into the room. José entra en el cuarto. Not this young Hebrew boy anymore. Ya no es este muchachito hebreo que antes fue. He's a man of power. Ahora es un hombre poderoso. The Bible says his dad gathered up all his strength to see his son Joseph return. La Biblia relata que su papá reunió toda su fuerza para ver a este hijo suyo. Joseph walks in. José entra. Just picture this moment. Imagínate este momento. Jacob is dying. Jacob está muriendo. A son, un hijo, bringing his two sons, trayendo a sus dos hijos, walks into the room, entran en ese cuarto, and he says, y dice, father, padre, here are your grandsons. Aquí están tus nietos. Joseph was smart. José fue inteligente. The Bible says he grabbed Manasseh. La Biblia dice que él agarró a Manasés, and he placed them, y lo puso. On the right hand, a la mano derecha, of Jacob, de Jacob, and then he said, Ephraim. Y entonces dijo, a ver, Efraín, tú ven para acá. Just stand here on the aquí, left. Tú nomás ahí. Just stand here. Aquí, on the left side. A la izquierda. The Bible says that Jacob. La Biblia dice que Jacob raised his hands. Levantó sus manos. And as he went down, y así como las iba bajando. He crossed his arms. Cruzó sus manos. And he placed his right hand. Y puso su mano derecha. On the head of Ephraim. Sobre la cabeza de Efraín. And his left hand. Y su mano izquierda. On the head of Manasseh. Sobre la cabeza de Manasés. Joseph was like, what? Y José estaba así como que, ¿qué?
The Bible said he was displeased. La Biblia dice que estaba así como que sacado de onda. This was traditionally wrong. Porque esto estaba tradicionalmente mal. This was not right. Esto no estaba bien tradicionalmente hablando. The Bible said he said, "No, my father." La Biblia dice que en ese momento José dijo, "No, padre mío." No, my father. No, padre mío. This is wrong. Esto está mal. This is not right. Esto no está bien. Father said, "I know, son." Y el padre dijo, "Yo lo sé, hijo." I know what I'm doing. Yo sé lo que estoy haciendo también. The Bible says that Joseph, angry and fury, and yet filled with fury. La Biblia relata que José, lleno de furor, grabbed his dad's hand. Agarró la mano de su padre. And lifted it off. Y se le levantó. Ephraim's head. Y la puso. And he said, "No, my son." Y él dijo que no, hijo. Can I tell you, church? Te puedo decir algo, iglesia. There's people living here with the "no, my father" mentality. Aquí hay gente viviendo con la mentalidad de "I want to bless you." Yo te quiero bendecir. "No, my father, not me." No, padre, a mí no. "I want to prosper you." Quiero prosperarte. "No, my father, not me." No, padre, a mí no. I want you to be happy, my son. Quiero que tengas gozo, hijo mío. "No, my father, not me." No, padre mío, yo no. "Do you know where I come from?" Tú sabes de dónde yo he venido. "Do you padre? Know my background?" Tú conoces mis pasados. "Do you know my lineage?" Tú conoces mi linaje. "Do you know my family history?" Tú sabes el historial familiar mío. "No, father, not me." No, padre, por todo eso yo no. "Not me." Yo no. The "no, my father" mentality. Esa mentalidad de "no, padre, a mí no." It will come a day. Va a venir un día. There came a day. Vino un día. Thousands of years later. Miles de años después. I said this was a prophetic image. Yo les hablé al principio que este mensaje era de una imagen profética. Thousands of years later. Miles de años después. Where a father. El padre. Will look down at his only son. Que tenía a un único hijo. The deserving son. Aquel hijo que lo merecía todo. The right son. El hijo correcto. The qualified son. El hijo que tenía la calificación. And on that day. Y ese día. That father. Ese padre. Which is our father. El que es nuestro padre también. Would cross his arms. Cruzó sus manos. And he put judgment. Y puso juicio. He put the sins of humanity. Él puso los pecados de la humanidad. He put the sins of past, present, and future. Él puso los pecados del pasante, presente y futuro. He placed the wrath on his son. Él puso la maldad sobre su hijo. The deserving son. Aquel hijo que era merecedor. And with his right hand. Y con su mano derecha. Put his hand on me and you. Puso su mano sobre ti y sobre mí. The undeserving son. A su hijo que lo merecía todo. The unqualified son. A nosotros que no lo merecería, the no son lo merecemos. That was sinful. A nosotros que somos hijos de pecado. The son that would all continue to sin over and over. Nosotros again. Los hijos que continuaríamos pecando una y otra vez. He chose you. Él te escogió a ti. Over his own son. Él, en vez de a su propio hijo unigénito. He so loved you. Porque de tal manera te amó. My God is obsessed with you. Porque nuestro Dios está obsesionado contigo. He's obsessed with you. Él está obsesionado contigo. That's not a reason for you to be happy. Y esa no es la razón para la que tú estés contento esta mañana. Yo no sé qué sea. Si esa no es la razón para que estés contento esta mañana, no sé qué otra razón. This is the message of the cross. Este es el mensaje de la cruz. This is the message that in one moment can transform your life forever. Este es el mensaje de aquel momento que transformaría tu vida para siempre. From a moment of addiction. De un momento de adicción. From a moment of family history. De un momento de historial familiar. This message can transform your life in one moment. Este mensaje puede transformar tu vida en un instante. The message of grace. Mensaje de gracia. You want to know what grace is? Tú quieres saber qué es gracia. Look at Jesus. Mira a Jesús. Jesus is the personification of grace. Jesús es la personificación de la gracia. Jesus. Jesús. This morning, embrace grace. Esta mañana te abraza con gracia. Me and you. Tú y yo. We're not good. No somos buenos. We're not perfect. No somos perfectos. We continue to make mistakes. Continuamos cometiendo errores. But God will choose you every single time. Sin embargo, time. Dios te escogería una y otra vez.
Jesus took the initiative. Jesús tomó la iniciativa. What we need in church, lo que necesitamos en la iglesia, is more Ephraims. Es conocer acerca de Efraín. We need more Ephraims in necesitamos the church. Más Efraínes en la iglesia. That know they're not good. Que sabiendo que no son buenos. No, you don't know the Bible. Oh, es que no conozco la Biblia. Guess what? I don't either. Ni yo tampoco. We just need people to say yes. Simplemente necesitamos que digan sí. Here I am, Lord, use my life. Sí, Señor, aquí estoy, usa mi vida. I'm not the smartest. No soy el más inteligente. I don't know all the scripture in the Bible. No me conozco todas las escrituras de la Biblia. Get off your cloud, church. Salte de esa nube, iglesia. Get off your cloud. Salte de esa nube. You're not holy. Tú no eres santo. I'm not holy. Yo tampoco. Me and you are Ephraim. Nosotros somos Efraínes. The grace of God. La gracia de Dios. Covers a multitude of sins. Cubre multitud de pecados. He who the Son sets free, aquel que el Hijo de Dios liberare, free será verdaderamente the libre. Son has set you free. El Hijo de Dios te the ha liberado. Has set you free. El Hijo de Dios te the ha liberado. Son has set you free. Él te ha liberado. Go ahead and stand up. Ponte sobre tus pies. Reckless love. Vamos a cantar la de Reckless Love. I told this to the youth on Friday. Le dije a los jóvenes el viernes. Earthly merit. Earthly merit. This world. El mérito de este mundo. Teaches us. Nos enseña. You get what you deserve. Que tú obtienes lo que te mereces. This world teaches us you get what you deserve. Este mundo nos enseña que tú recibes tu merecido. You get what you work for. Tú obtienes aquello por lo que trabajas. Not the gospel. El evangelio no es así. The gospel teaches otherwise. El evangelio nos enseña de otra manera. The gospel teaches you get what you didn't deserve. El evangelio nos enseña que tú obtienes lo que no merecías. You get what you didn't deserve. Obtienes lo que no merecías. It's the only gospel that teaches this message. Es el único evangelio que enseña este mensaje. So this morning I challenge you. Así es de que esta mañana yo this te reto. Altar is open. El altar está abierto. If you want to walk up, si tú quieres venir, say God, I am who I am. Y decir Dios, yo soy quien soy. Filled with mistakes. Lleno de errores. Filled with errors. Lleno de defectos. Soy un pecador. But this morning, pero esta mañana, I embrace grace. Yo pido gracia. The scandalous. Pido gracia. The crazy love of Jesus Christ. La gracia y el amor de Jesucristo. The crazy love of Jesus Christ. El amor loco y abundante de Jesucristo. Sí, Señor. Vamos a adorar, vamos a adorar ahí, vamos a adorar. Levanta tu mano. Antes de cantar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno. Tú has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni